La felicidad no es algo que simplemente se da o llega a tu vida por casualidad, y las personas felices lo saben. Y esas personas felices justamente tienen en cuenta cinco hábitos, o sea, cosas que hacen todo el tiempo, y cinco cosas que evitan hacer y que se alejan de eso para poder mantener su paz mental y su armonía y su tranquilidad. Y eso es justo lo que te quiero comentar el día de hoy. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maya y primero que todo vamos a hablar sobre los hábitos que te pueden ayudar a ser mucho más feliz. Y el primero de ellos es dar lugar a la diversión, el entretenimiento y la distracción como tal, porque sencillamente, y de aquí lo hemos hablado mucho, esto es vital para el tema de la productividad, para el tema de rendir mejor en lo que te quieras hacer, en tu trabajo, en tu negocio. Y para cualquier otra cosa que tú necesites hacer, es importante y es fundamental un equilibrio. En muchas ocasiones, la sociedad nos hace creer que todo el tiempo tenemos que trabajar, trabajar y trabajar. Pues incluso en mi país había un lema así hace no mucho tiempo. Entonces, en realidad, trabajando, trabajando y trabajando, lo único que hacemos es estresarnos, es volvernos locos y es formar parte de una sociedad cada vez más acelerada que no tiene en cuenta que sencillamente somos seres humanos y necesitamos diversión, distracción, entretenimiento, y esas cosas son vitales. Esto lo que implica es que tú saques tiempo planeado para quizás pasear más que una vez en el año, quizás para jugar en tu celular, en una consola de videojuegos o pasar tiempo con tus hijos o cualquier otra cantidad de cosas según se aplique en tu caso, pero que tengas en cuenta esto conscientemente y que lo tengas tan prioritario y tan importante como algunas otras cosas en tu vida. Y que sencillamente puede que alguien te diga vamos a hacer tal cosa y tú le digas no, porque tengo planeado esto. Y que le des ese respeto que merece a tu mente en términos de distracción, de diversión y de entretenimiento. Por otra parte, las personas felices usualmente se enfocan mucho en disfrutar y en vivir el momento presente. Esto es algo que se le denomina mindfulness. Y a lo que se refiere simplemente es que la gran mayoría de las cosas, de las personas, perdón, hay veces están con su familia, pero están mirando su celular, o hay veces están en algún lugar, digamos en el cine, e incluso están chateando, o están en alguna parte, pero realmente no están allí, están pensando en sus deudas, están pensando en sus problemas, están todo el tiempo distraídos y se les olvida vivir. En realidad, cuando tú puedes vivir cada momento, disfrutar cada instante, sabiendo que cada cosa tiene su tiempo y especialmente si has tenido en cuenta mis recomendaciones para productividad, ideas para organizarte y ese tipo de cosas, pues la verdad es que tú puedes sencillamente dejar momentos de trabajo para momentos de trabajo y lo demás tú puedes enfocarte en disfrutar y en vivir aquellas experiencias que en últimas son las que van a llenar tu mente y las que al final de tu vida vas a poder recordar con alegría y con disfrute. Por otra parte, un hábito muy bueno que de verdad la sociedad nos tiene acabados porque nos dice que es totalmente negativo es darnos gustos. Cuando pensamos en darnos gustos, pues digamos que hay un extremo, obviamente, y de pronto yo puedo gastar muchísimo dinero en darme gustos y toda la cosa, y quizás darme gustos por nada, pues puede que no esté muy bien, pero si yo lo hago bien y lo utilizo como recompensa y motivación para continuar, digamos, en términos de tomar acción, de lograr mis metas y de seguir siendo productivo y dando un buen rendimiento. Estos gustos hacen que la vida realmente valga la pena y pueden ser gustos materiales, digamos en mi caso me encanta la tecnología y trato siempre de tener lo último y lo mejor, así no lo necesite porque no se trata de algo racional. En caso de otras personas pues se trata quizás de vivir experiencias, de estar en contacto con la naturaleza o de lo que sea que te haga realmente no solamente feliz en términos pues generales, sino que te brinde momentos de gran satisfacción, porque como te digo, no se trata pues de felicidad objetiva y esto. Tú puedes aquí ser un poco materialista y no importa, la verdad es que ser materialista no es del todo malo y por algo nuestra mente está como programada para buscar como esa satisfacción incluso en las cosas. Cuando tú te das gustos es lo mismo, es un equilibrio, no se trata de explotar ese extremo por acá ni este otro, sino mantener como ese equilibrio mental y eso te ayuda mucho a tu felicidad. Adicionalmente hay muchas personas que no se enfocan en las experiencias, creo que lo he mencionado aquí anteriormente en estos puntos que he mencionado, que he dicho, pero las experiencias es lo más importante. Hay veces que las personas escatiman o de pronto no quieren invertir o gastar mucho dinero en experiencias. Y realmente cuando tú analizas qué ha sido de tu vida en los últimos años, lo más probable es que solo recuerdes las experiencias.
Y en muchas ocasiones hay gente que quiere ahorrar en unas vacaciones, hay gente que quiere no gastar mucho dinero y cosas como por el estilo, pero se olvidan de que realmente ese dinero lo están invirtiendo en sí mismos, están invirtiendo en sus recuerdos, en sus experiencias, en su armonía mental, en su paz interior. Y esos momentos que uno vive pueden ser momentos simples, puede que no necesites nada de dinero, que sea solamente cuestión de tiempo, de organización, pero esos son los que realmente nos quedan y eso es lo que trasciende en nuestra mente a pesar de todo lo que hacemos todos los días, porque nuestra mente siempre trata de almacenar lo más significativo del día a día. Y finalmente, un hábito fundamental para la felicidad es dedicarte a tus hobbies, a tus pasiones, a proyectos personales que te emocionen y que te hagan feliz. ¿Por qué? Porque muchas personas por estar trabajando todo el tiempo o por tener un negocio propio, estar dedicado a eso todo el tiempo e incluso por pasar mucho tiempo con sus familiares o amigos, se olvidan de sí mismos, de las cosas que les gustan, de las cosas que les apasiona y eso tampoco está bien, porque todos tenemos pasiones y en muchas ocasiones de hobbies y de proyectos así como raros que quizás la familia de algunas personas no consideraba tan importantes, surgieron grandes empresas y cosas que cambiaron el mundo por completo. Entonces, pues quizás no lo haces con ese objetivo y no estás pensando en cambiar el mundo, pero al menos estás pensando en pasar un buen rato, en disfrutar y en dedicarte a lo que realmente te apasiona, ya sea tocar un instrumento o los automóviles o cualquier otra cosa que sencillamente te puede hacer mucho más feliz y te puede brindar una vez más ese equilibrio que mencionábamos anteriormente. Así que, habiendo visto los hábitos que te pueden ayudar a ser más feliz, analicemos las cosas que es fundamental evitar para pues que esa felicidad no se vea afectada. Y fíjate que mencionamos en términos de lo que debemos hacer el vivir en el presente. Similarmente hay dos cosas vitales que tenemos que mencionar acá que hay que evitar y es vivir en el pasado o vivir en el futuro. Vivir en el pasado nos genera depresión, nos genera tristeza. Quizás ¿por qué? Porque nosotros pensamos en los errores que hemos cometido y esto es otra cosa importante, no castigarte por los errores. Quizás el pasado no ha sido lo mejor que hubiese podido ser. Sencillamente la vida de nadie es perfecta. Sin embargo, es fundamental entrar en armonía con ese pasado. Y te voy a decir cómo lograrlo. Sencillamente pensando en que, digamos hoy que estás viendo este video, hoy que estás reflexionando sobre tu vida y que estás planeando quizás en el futuro ser mucho más feliz, estás aquí por todo lo que hiciste o dejaste de hacer en el pasado. En otras palabras, todas esas cosas te formaron como persona e hicieron lo que hoy eres. Entonces, si hoy eres una persona que sabe que puede lograr el éxito, que conoce sus capacidades, que sabe que puede ser feliz y que ya tiene proyectos y metas grandes por lograr, es el resultado de haber vivido eso de antes. Entonces, tú puedes entrar en armonía con ese ser del pasado y sencillamente agradecer que todo eso te llevó a vivir la vida que hoy tienes y comprometerte con mejorar en el futuro. Sin embargo, ese futuro no te debería generar ansiedad. Recuerda, el pasado te genera estrés, depresión, el futuro te genera ansiedad porque no sabes cómo va a ser, hay incertidumbre, quizás hay frustración, hay dudas. Pero si tú te enfocas en vivir una vez más el momento presente, tú eliminas todo eso porque tú ya sabes qué hacer hoy, sabes cómo hacerlo. Si no sabes cómo hacerlo, estudias, investigas, aprendes, mejoras y vas progresando paso a paso. De la misma manera que un conductor que desea viajar 1000 kilómetros, pues no tiene que estar viendo el destino con sus propios ojos, sino que lo único que necesita mirar son los 15, 20 o 40 metros de carretera que tiene al frente. E incluso simplemente en una curva ya no ve nada más que 10 metros adelante. Entonces, si se enfoca todo el tiempo en el momento presente y va estando pendiente de que vaya encaminado por la ruta que es, al final de los 1000 kilómetros va a alcanzar su destino y lo mismo es en la vida. Y te recuerdo que los tres puntos anteriores que debes evitar son vivir en el pasado, vivir en el futuro y castigarse por los errores. Y otras dos cosas que debes evitar para poder ser feliz, por un lado, es no creer que debes saberlo todo, ¿sí? Y por otro lado, sencillamente no esperar a que la felicidad te llegue pues de un momento a otro, no esperar a que eso suceda, sino más bien crear tu propia felicidad, porque sabiendo que tomando tus decisiones, dirigiendo tu vida, sabiendo a qué decirle no, tú puedes empezar a crear una vida de la que estés mucho más orgulloso.
Y también tener en cuenta de que tú no tienes que saber todo, tener la certeza absoluta y de que hay veces las dudas, la incertidumbre, las frustraciones son normales y tú puedes llegar como a estar en armonía con eso. Más bien comprometerte como a, digamos, aprender, a estudiar, a capacitarte cada vez más para ser una persona que tenga cada vez menos dudas. Lo que sí te puedo asegurar es que si tú estudias 80 años seguidos, aprendes 80 años seguidos, experimentas 80 años seguidos al final de tu vida, va a haber muchas cosas que igual vas a ignorar. Entonces no pases tu vida todo el tiempo pensando que debes ser perfecto, que debes aprenderlo todo, sino más bien disfruta y enfócate en disfrutar incluso de tu ignorancia, ríete de ti mismo y haz otras cosas que sencillamente te pueden permitir mucho más tranquilidad y disfrute. Así que suscríbete a mi canal para que recibas una notificación en cuanto publique nuevos videos. Te agradezco mucho por haber llegado hasta aquí, entonces nos vemos en la próxima.